bien, para esta última mesa que tenemos. Mesa, arrancamos por favor, con Julio Chávez. ¿Julio? Ahí está Julio, sí, claro que sí. Julio, guarda el escalón, Julio. Nancy Duplá. Oscar Martínez. Griselda Siciliani. Ay, gracias. Ay, por Diego Peretti. Mirá la mini que trajo Gris. Carla Peterson. Ay, no. Gabriela Toscano. Sí. Leo, Leo. Gabriel Leo. Santana. Y Celeste Cid. Y ahora siguen entrando. Siguen entrando. Uy, qué lencazo. Mira lo que es esto. Y sigue ahora Luis Brandoni. Uy, por favor, por favor. Brandoni. ¿Dónde estará el Beto? Bueno. Beto no está ahí. Ahí está, Luis Brandoni. Gracias. Eleonora Wexler. Eleonora Chapán. Fernán Mirás. Gloria Carrá. Gloria Carrá. ¿Sabes qué? También le tienen que estar poniendo los micrófonos, por ahí necesitan un tiempito porque... Luis, Luis, ahí está, ¿ves? Con todo, Luis. ¡Vamos, Luis! ¡Luis Pipo Luque! ¡Vamos, Belloso! Con todo, ¿eh? ¡Carlos Belloso! Acá estamos. Leonor Manso, yo a medida que lo voy viendo por el micrófono. Leonor Manso que está acá, pero ¿y cómo se ve? ¡Leonor Manso! ¡Vení, Leo! Que entra por acá. Entra por ahí, entra por ahí. ¡Hola! ¿Quién me queda? Andrea Pietra, o no lo dije. Sí, Andrea. ¿A Carlos? Bueno. Gustavo Garzón. A la mierda. Ala. Claudia Fontán. Ala. Julieta Silverberg. Paola Krum. E Isabel Macedo. Ah, vino. Ah. Cerrá. Cerrá todo. No. Banquito, la puta que te pido por favor. De todo lo posible, la vida, el banquito me tocó el banquito. Bueno, Isabel, bienvenida, Isabel. Vamos a un lugarcito. Vamos, vení, vamos para allá. Ahí está, muy bien. Me tocó el banquito. Upa, ¿se quedó? Un lugar más para. No, otra más. ¿Vas a darle un besito a todos? No, puedes llevar frente a la cámara. ¿Qué pasa? Yo lo que cojo la Pipo. No puedo. ¿Qué voy a decir? Perdón. Yo tengo que arrancar porque. Hola, Beto. Hola, Beto. Hola, ¿cómo estás? Yo lo tengo que decir. Estoy hiperventilado, perdóname. Bueno. Lo arruino todo yo. Yo pido mil disculpas a toda la gente que está viendo el programa si está un poquito desordenado. Pero ¿cómo no me voy a poner? Mirá lo que es este elenco. Mirá lo que es esta calidad de actores. Que hayan venido, me... Me llena de orgullo. Porque en un punto cuando el otro día alguien me decía, Polka, bueno, ¿cuántos hay? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Que era un tema sobre todo por el espacio, no entramos todos. Los metimos, están apretaditos. Y hay muchos otros, hay muchos más que no pudieron venir, que estaban en la lista, te juro por Dios, hay 50 más o 40, pero no entrábamos. Entonces la arbitrariedad de elegir quién sigue y quién no. Pero yo les quiero agradecer. De todo corazón, porque Polka son todos ustedes. Ustedes hicieron Polka. Ahora después le va a llegar la parte a la técnica, a todos los que formamos, pero de la parte artística, los actores, el corazón de Polka, una gran parte está hecho por el alma de todos ustedes. Entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento y yo quiero que cada uno hable, que cuenten algo porque... Yo también, porque sabes que... Porque les agradezco, porque es un acto de amor. Mirá lo que vinieron. Pues sabés, Pablito, me está haciendo acordar un poquito a Romay. Sí. No, tiene como un aire a Romay. Es que no puedo. Ya está, no hablo más. ¿Eh? Hola, Gustavo. ¿Cómo? Pero los veo, no hablo más. Pero bueno, resumido, ¿cómo te convencieron para hacer una tira? Porque si hay algo que uno no puede sospechar de vos, es que vas a hacer una tira de televisión. Que iba a hacer. Que ibas a hacer y que la hiciste. No, fue muy rápido. Vino Adriana Mar del Plata, me dijo, estuve pensando que el unitario, transformarlo en tira, vas a pensar que es una locura. Le dije, lo hago ya. ¿Y por qué ese argumento que todo el mundo pensaría que no? No, pero no solo eso, contá que te grabé. Y te lo puedo repetir. Pero yo, ya, bueno, está bien. Rápidamente, cuando a mí me echaron de una tira,
en el año 78. Por mal actor. Y tenía razón, porque yo no podía resolver los problemas de una tira. Y me echaron, literalmente me echaron. Hay que estar mal para que te echen una tira. Y a mí sí me echaron. Y yo prometí que iba a adquirir un oficio por el cual iba a poder dar esa materia que me habían reprobado. Tira uno. Y cuando Adrián me llamó, yo sentí que era el momento de dar esa prueba y de resolver los problemas que yo entendía que no había que resolver hacía 30 y pico de años atrás, o 40. Y dije, bueno, voy a dar mi tesis y la voy a utilizar como para poder recibirme. O sea, que te recibiste con una tira. Para mí sí. Mirá, ¿cómo lo ves? Sí, me sorprendió mucho. De verdad, me tomé el avión para Mar del Plata. ¿Eh? Me tomé el avión para verte, ¿te acordás? ¿Qué querés, que te lo pague? No, no quiero que me lo pagues. No sé qué quiere este hombre. Por un lado te halaga, por otro lado te recrimina. ¿Cómo es la onda? ¿Qué? ¿Para hacer una tira para un actor, Oscar, qué? Es como decir, bueno, si tengo que salir a ganarme el pan, hago una tira. ¿O hay una valoración para los ustedes que hacen mucho teatro? Depende, depende de muchas circunstancias. A mí, yo entiendo lo de Julio porque a mí me pasaba lo mismo. Adrián sabe que no es fácil convencerme para una tira, pero entiendo lo que dice Julio. Estás obligado a resolver diariamente y tiene una dinámica que te obliga, sobre todo tratándose de polka, a resolver con calidad. Con calidad. Digamos, a resolver bien. Y te impone un adiestramiento, te impone muchas horas de trabajo, te impone levantarte muy temprano. Te impone un régimen de trabajo duro al mismo tiempo. Entonces uno sopesa un montón de cosas antes de comprometerse a hacer una tira. Pero cuando lo estás haciendo y lográs, digamos, zafar de ese reto, de ese desafío, te sentís muy bien y vas forjando... La popularidad que te da una tira, podés hacer 700 años de teatro, que no te va a suceder lo que te sucede. Pero además no solo eso, sino que vas forjando cosas del oficio, que no viene nada mal. Poder forjarlas y adiestrarlas de tanto en tanto. Nancy de la primera hora también. Nancy total de la tal. Yo me acuerdo en Poliladro que estaba ahí sentada hacia una policía. Sí, ¿no? En realidad hicimos la primera película que hizo Adrián. Yo también me siento siempre así como convocada por primera vez para algo que yo misma no tenía confianza de hacerlo. Como que Adrián siempre tuvo más confianza que yo a la hora de ofrecerme las cosas. Siempre decía, no sé si lo voy a poder hacer. Y siempre en mí provocó algo de, no sé, de mucha diversión y que se separaba siempre de lo anterior que había hecho. Siempre confiaba en un personaje distinto a lo que venía haciendo. ¿Verdad? Como que él confiaba en que yo podía hacerlo. Y también me hizo entender desde este lugar que ocupamos algunos actores, que en la tira convocamos y llegamos a la gente y la gente nos cree y la gente le gusta lo que hacemos. Y un poco me relajó también de eso, porque también el actor siempre como que busca el prestigio. Y el cariño. Para afuera. ¿No, Carla? Sí, pero bueno, el cariño también. Trabajar en programas. ¿Por qué te pasa? ¿Vas a cantar? ¿Por qué tenés ese? No, por esa cabeza colorada rara. Era la idea. ¿Esto? Sí. No, a mí lo que vos decías del alma, ¿no? Pero a mí me tocó siempre personajes en donde uno pone el alma o muestra algo de su alma o algo lindo. Me han regalado personajes como el que estoy haciendo ahora, que Adrián me dijo, este, lo hago, si no lo haces vos, lo hago yo. Me pongo al uniforme, yo tengo el avión ahí, te lo llevo ahora. Un gran vendedor, lo tenés que hacer, ¿no? Yo, vendedor. Y el bebé, la tira, a las 7 de la mañana, bueno, sí. Pero eso pasa mucho, entonces no lo dudás cuando sabes que te vas a divertir, que la gente que trabaja ahí es tu mejor público también. Bueno, los hemos visto también crecer, hemos tenido hijos, familias, hemos llorado en los camarines, muchas cosas te pasan, las tiras se arman buenos equipos. ¿Por dónde andaba Andrea en la vida cuando entró en polka? La conozco de toda la vida, la negra. Sí, pero cuando arranca, porque ¿en qué etapa de la vida de ella? ¿Cómo arranqué, ¿Te acordás? Sí, por eso. Piloto de polka. Piloto de Poliladro. Que era tu esposa. Sí, a los dos meses aprendí como policía. Bueno, esas son las cosas que tiene polka, se va mutando. Es que toda la comida, la ropa, todo se va. Claro. Sí. Fuiste viuda muy rápido porque me mataron al primer capítulo. Bueno, acá está de Poliladro, Mono no, la Negra. No, estaba en Nano cuando estabas haciendo el piloto de Poliladro. La verdad que polka es
un poco mi casa, ¿no? Yo creo que la otra vez cuando vi el aviso conté, hice 11 programas, uno de ellos duró 3 años, que fue Verdad Consecuencia. Folca hizo un cambio importante en la televisión, era como hacer cine en televisión, era donde todos queríamos trabajar. Y tengo los mejores recuerdos, los mejores personajes, los mejores programas, los hice ahí. ¿Y Carlos, que le hiciste hacer ese personaje increíble? ¿Carlito? Sí. En Campeones. Sí, en Campeones. No, lo hizo él. No, eso lo hizo él. El libro estaba bárbaro, pero ¿a qué se refieren? Porque no hice ningún personaje normal en Polka. Hice ¿a quién? ¿A quién le tocó? ¿A quién nos vamos a referir? Hice antes de hacer el Vasquito, no sé si se refería. El Vasquito, a ese nos referíamos. Antes de hacer el Vasquito hice RRDT con Peretti. Que apenas llegué estaba Daniel Barone. Y le dije, escúchame, quiero ser Visco, quiero ser un Visco. Me dice, bueno, está bien, si lo podés sostener todo el año. Claro, tenés que ser Visco todo el año. Y ahí me agarró miedo. Y, no y, le, un viento. Y le decía a los solidistas, le decía, vos me ves normal la vista y pegame un chiflido. Y a partir de eso salió Campeones, que bueno, que hice el Vasquito. Y después me llamaste para ser culpables a hacer un sordomudo. Claro, claro, o sea, me acuerdo nunca. Y bueno, siempre rescato. Rescato la perdóname, vida también, me pido mil disculpas. Bueno, ¿para cuándo un galán? Yo mi vida era como. No, pero como yo también hizo la contrafigura normal, y con Natalia Oreiro hizo mi vida. Ah, sí, bueno. Yo mi vida era como muy galán. Normal. Muy pero bien. Siempre rescato también de Polka, que tiene como una cláusula que dice: hay libertad de creación, ¿no? No hay esa cosa que teníamos nosotros en la cabeza antes de que surgieran las productoras independientes de, bueno, entras y un director te dice, haces esto, esto y esto, y nada más. Sino que se creaba en ese momento, para mí, ¿no? Una posibilidad de los que veníamos del teatro hacer personajes más teatrales con gente que era más de televisión. Me parece que también eso hizo Polka, ¿no? Imagínate un director que intente decirle a Pipo... Esto es así, 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 nada más. Va a ir muerto con Pipo. ¿Eh? No, es posible. Creo en la disciplina, pero también creo en mi lectura. Claro. Ah. Ojo, ¿viste? También tampoco es tan simple. Y es verdad que hay una realidad que... Que también hay una cosa que se llama talento, que uno imagina y si no lo logra no sos talentoso. Y este mono tiene una intuición interesantísima porque imagina y lo concreta. Y entonces es por eso estamos todos acá. Si no, no es gratis, tío. ¡Grande, Pipo! Bueno, y los unitarios me acuerdo de la Lascano. Que viniste como actor invitado a 9 Lunas. Sí, claro. Y en el almuerzo me contaste... Sí. Que tenías un proyecto de un policial. Sí. Que era por hilar. No escucho a nadie. No escucho a nadie. 6 meses después. Estaba tratando de recaudar el hombre. Sí, estaba tratando de recaudar. O era el policial o yo salí a robar. Era la tenía un proyecto que entonces quería que le iba a hablar. No, pero iba comentando a ver si alguien quería poner una moneda. Por ahí picabas y no se la tenía que sacar toda Araceli, que es la que terminó haciendo. No. La Toscana en los unitarios, ¿no? Era símbolo de... La Toscana en muchas cosas. De unitarios. Yo hice como 9 programas en Polka, mucho. Un montón. No, sí. Hizo tiras también. Un montón. ¿Qué pasa? Junto con Andrea, porque voy como recorriendo las caras y digo, con vos trabajé en esto, con vos en esto, con vos no, en otro canal, pero es muy emocionante, digamos, decir quién trabajó con quién y en qué programa, ¿no? Porque uno como va como viendo su crecimiento personal y el crecimiento, ¿no? Que me dio Polka a mí, ¿no? Con los personajes. Culpables fue el programa unitario que la ficción, digamos, ganó el Martín Fierro de Oro. Fue la primera ficción después de mucho tiempo porque en ese momento eran muy reconocidos los noticieros y la ficción estaba un poco relegada. Y es creo verdad. Que ahí, ¿no? Como que pusiste un pie en la ficción y empezó como a ganar terreno. Sí, fue muy interesante. ¿Y Fernán? Fernández es el amor es más fuerte. Fernán, un actor extraordinario. Genio. Un genio, sí. Con Fernán, nos conocemos, bueno, hace muchos años. Primero en la banda de Golden Roque. Ahí, me vino a buscar. Ahí nos olimos como los perros. Con un avión me vino a buscar a Mar del Plata. Sí, yo a Mar del Plata. A vos no te fui a buscar. A vos te fui a buscar. Y a mí, grande. En un colectivo. No, ¿sabes qué? Me acordé recién cuando hablaban de que en tu casa una vez, creo que ya estaba Poliladron al aire,
y tenías el piloto de Verdad Consecuencia. Sí. Y que me acuerdo que éramos 5 o 6, lo pusiste, lo vimos, y yo me acuerdo que pensé, ¿cómo me gusta? Si me gusta a mí no va a andar bien. Y me dijiste, ¿qué te parece? Y digo, la verdad, yo no sé si... Porque me parecía que no se había visto algo así. Y digo, entonces seguramente no... No sé si va a andar bien, pero un elenco extraordinario buenísimo. Con Fabián Vena, Damián Besanto, La Negra. Estaba La Negra viendo. Valentina Bassi, Carlinga, que le mando un beso grande, que también tendría que haber estado acá, Carleto. Antonio Virabén, la dirección de Varones. Emilia Massa. ¿Y el Beto qué hizo en Polka el Beto? Emilia. Mucho hizo el Beto. El Beto es... Yo tengo... Hay muchos de acá, los que están acá, no... No voy a hablar de nuevo porque es verdad voy a parecer un loco. Pero yo tengo debilidad por muchísimos actores. Cariño, admiración, respeto. Y el Beto es uno de los grandes actores argentinos. Siempre le rompí los huevos para llamarlo, siempre, siempre. Hasta que lo convencí, porque a veces no quería, no podía. Pero yo lo admiro profundamente a Beto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo para decir, Beto? Te la dejé picar. ¿Algo para ir cerrando el comentario? ¿Por qué le das? Beto, vos viste, te la dejé así y lo único que me dijiste... Muchas gracias. Me ponen un compromiso. Pero, Beto, por favor, Beto. No he venido preparado. Pero vamos, trabajar. Beto. Vamos, Beto. Vengo de hacer una función. Sí, muy bien. Tengo hambre. ¿No comiste nada, Luis? No, no me dieron tiempo. No, eso habla bien de la producción, estaba bien organizado. No es que estoy diciendo que no haya... Debe haber después. Obvio, sí, obvio. Hay tinta. Perfecto. No, les agradezco y particularmente a vos la invitación a esta fiesta. Me congratula ver tantos compañeros y compañeras que vienen a esto a festejar la vida de una empresa, en realidad, que ha sabido ganarse este reconocimiento. Eso me parece que es lo más llamativo de todos. Polka es una empresa exitosa, pero que además de eso ha sabido, seguramente con la batuta de Adrián, que ha tocado en la orquesta y ha tocado del otro lado, digamos, que es el de empresario, ha sabido darnos un lugar a los actores, y razón por la cual estamos acá, han estado, van a estar otros muchos, por alguna razón ha de ser. Y esto es un mérito que tiene Polka y hay que reconocerlo, me parece que corresponde. Así que muchas gracias. Te quiero, Beto. Que sea por muchos años. Gracias, Beto. ¿Viste que tenía algo para decir? Nah, si Beto arranca, yo lo conozco. Algo Beto arranca. Igual que Gustavo, que está levantando la mano Gustavo y dice, Gustavo, tengo bueno. Traje y va a sacar un papel y va a leer. No, algo, Gustavo. Con Gustavo, en Vulnerables. Recuerdo, primero es un gran comediante. Y en Vulnerables ha hecho un trabajo maravilloso que tan bueno es que le pedía que de ahí había un segundo año. Y te fuiste para Primicias. Tan bueno que me pasaste. Sí. Cada que él me dijo, me estás echando, Vulnera, me estás sacando. Yo dije, no, te necesito, Gus. Te preciso en otro lado. Te necesito. No, yo fui muy, muy feliz en los años que trabajé en Polka. Me acuerdo de pensar, anécdota, me acuerdo el día que te conocí, era una reunión de Vulnerables. La primera reunión. No, el día que me conociste no es creo Vulnerable. Que, bueno, una reunión en Vulnerable. Pipo, no sé, pero Pipo. Pero Pipo, perdió la memoria. Desde el año 1982, 81. Eso, Pipo. Ustedes ahora haciendo aprender. En el bar, ¿te acuerdas? ¿Sabés quién era yo? Lo que pasa es que no le daba bola, le claro, no sí, pero. Bola. Ah, no, y me acuerdo que estábamos en esa reunión, primera reunión de Vulnerables, y yo fumaba en esa época. Y te dije, ¿te molesta si fumo? Y vos me dijiste, ¿te molesta a vos? Sí. Dije, esta cosa docente que tengo yo. ¿Te molesta? ¿Te molesta a vos? ¿Te molesta a vos? Me dijo, mirá que... Sí. No, muy agudo, muy... Creo que en Polka los actores empezamos a sentirnos cómodos. Veníamos de una época de mucho maltrato en la televisión, los que venimos de antes. De una cosa de mucho temor y terror, y creo que Adrián tuvo la gran cualidad de hacernos sentir cómodos, libres, divertirnos, un tipo que ejerce la autoridad sin que uno se dé cuenta, sin que duela, y nunca perdés la autoridad y uno se siente a gusto y bien tratado, y tengo los mejores recuerdos de Vulnerables, de Primicias y de la familia especial que compartía. Exactamente. Con la viste que tenía de todo, Gustavo, para no, decir. Vete, es un gran... Porque hay gente que no vino todavía y hay gente que quiere decir cosas. A ver. No pudo.
más allá de lo que Polka significa en mi propia carrera o en mi propia vida como actriz a lo largo de estos 20 años, creo que ha sido el comienzo de una nueva manera de hacer televisión para los actores y para los televidentes, sin duda. Te mando un saludo enorme de corazón. Cuando esto lo veas, voy a estar en Bilbao, muerta de frío, pero desde allí, con todo el amor del mundo, muchas felicidades. Y por mucho tiempo más de creación. Gente que te quiere, que quiere participar de la muy grande, una actriz impresionante, que siempre trabaja con Polka. Bueno, estamos para, ¿querés ver un poquito de resumen? Tenemos ganas de ver un poquito de resumen de Unitarios. Muchos de ustedes se van a encontrar ahí. Me queda hablar con mucha gente. Mucha gente para hablar. Hola, Cris, tenés algo para decir. Unitarios. Lo va a decir, pero después. Vamos. ¿Quieres conocer a tu hijo? Las cosas que se digan en el grupo son del grupo. Mírame y decime, ¿qué dijiste? ¡Date a la mierda! Soy simplemente un hombre. De mi vida, que no llegas a comprender esa muerte, yo te la explico. Me hizo vomitar, vomité. Acá, ¿dónde está? Brindemos por Alicia. Por Alicia. Por Alicia. Por Alicia. A la mañana siguiente, fue encontrada en estado inconsciente, en estado vegetativo. Verte con el entusiasmo que aplaudís. Sí, me encanta. Tengo mucho cariño por Polka. Yo vi Verdad y Consecuencia y me gustó tanto lo que hacían que entonces le pedí una entrevista. Justo estaban armando Vulnerables y me dijo, qué lástima que venís recién ahora, no queda nada, qué sé yo. Bueno, finalmente hice la madre de Inés. Divino, el personaje de Inés, extraordinario. Sí. Un beso grande, Inés. Pero te asustaste. Sí, por algunas cosas que estoy inventando. Porque yo, Inés, no tenía ningún prejuicio. Entonces dije, no, está bien. Y con el maravilloso director, con Dani. Barone. Y entonces, nada. Y un día me llaman, a mí se me había ocurrido lo de la peluca esa, qué sé yo, y me dicen, no, ¿para qué? Hay que cambiar la peluca. ¿Qué peluca? Y la chica corta. Y después me llamaste vos. Dice, no, ¿sabés por qué? Porque quiero que Doña Rosa se identifique. Y digo, sí. Pero era mi colega. Era mi colega. Y lo invito con Doña Rosa, la identificación, la gente. Hablemosle a la gente, a la gente. Lleguémosle a la gente. Entonces yo le dije, bueno, está bien, yo me cambio la peluca, pero esta señora hace las cosas que hace.
me cambié la peluca, creo que una sola grabación. Salió el programa al aire y fue una cosa impresionante. Entonces él vino al estudio y yo le dije, me vuelvo a poner la peluca. Sí, me dijo así. Y a partir de ahí hicimos todas las barbaridades. Sí. Mucha Diego, libertad. Diego hermoso, hermoso. Mi amigo, mi compañero. No, yo. A Polka es como. Sí, me inició profesionalmente. El Chueco me inició profesionalmente. Es verdad, sí, sí, con Poliladro me acuerdo que yo estaba abocado a otra profesión y hicimos el piloto en el 94 y en el 95, bueno, sale el 13, te lo aprueba y Márquez empieza a hacer el elenco. ¿Se acuerdan de Márquez? Sí. Y yo voy a firmar el contrato en Paseo Colón, si no me equivoco. La primera productora que tuviste. Sí, sí. Tengo los recuerdos muy, muy vívidos, ¿viste? Y Márquez me pone ahí y me dice, bueno, tu horario puede ser de 8 de la mañana, lo que sea, 8 de la noche. Yo digo, no, pero yo trabajo hasta las 3 de la tarde en otro lugar. Y Márquez me dice, no, no, pibe. No, no, ¿y qué? ¿No lo vas a dejar? Y dice, no. ¿Y por cuánto tiempo es el contrato? 3 meses. No. Y me voy. Y digo, no, y no puedo dejar lo otro. No, es imposible dejarlo. Y a la semana me llama, que me dice que vos dijiste, no, ese muchacho tiene que hacer el tarta, ¿me acuerdo? Y entonces, digamos, la productora incipiente como era, se adaptó a digamos, al horario comprimido que yo tenía. Me iban a buscar en remis, me acuerdo, una cosa muy... ¿Cómo lo malcriaste? Una fortuna me salió. De pollo, de entrada, nada más. Es que Diego me ayudó mucho en Poliladro. Claro. Muchísimo. Y un contrapunto con vos. No, que y además la calidad de actor, yo cuando los empecé, yo los fui a ver al teatro, a Dieguito. Claro, y a que estaba banda. Con Fernán Mirás, estábamos Fernan, haciendo estaba el Fede enemigo también, de la clase. Estaba Fede. ¿Sí? Estaba Fede, estaba Fiore, estaba sí. Pepe Damián también. De Santo. Pepe Monge también. Pepe estaba. Monge, claro. Sí, había un elenco, pero Diego no. Hablemos de Isabel Macedo. Impresionante. Qué lindo que viniste, Isabel. Pensé que no venías muy bien, Isabel. Hice un esfuerzo muy grande. Ya sé que sí. Ya sé que sí, Isa. No me gusta nada salir, pero quería venir para felicitarte. Isa, arrancó, ¿qué programa? No, solo hice unos capítulos en Son de Fierro. Ajá. Y trabajé mucho en otro canal, en Telefe. Ajá. Ajá. Telefe, que agradezco mucho que haya prestado a todos los actores. Tomás, te agradezco de corazón la gentileza. Sí. Y... No, me encantó el personaje, me encantó la posibilidad de... Estaba bastante encasillada por todos los productores para... Parece que hago muy buena de mala. Buena, mala. Y sentí una posibilidad espectacular de poder hacer otra cosa. Y estoy muy agradecida. Y me encanta que me haya dirigido Barone todo el año. Me encantan los compañeros que tuve. Que tengo, no, ya se estaba despidiendo. Tienes un compañero. Tengo un compañero, Lamote, que es un sueño. Te felicito mucho. No, te felicito. No, de verdad, no a vos. No, y respeto también, fue mi compañero. Ah, Zavala, en este caso Zavala. No, y también es farsante, Nico. Zavala. Y Julieta. Zavala, no, de este año chapé como una loca. Qué lindo. Y crecí un montón y aprendí un montón y estoy fascinada. La que no podría ser de mala nunca es La Fontán, me parece, ¿no? La Gunda me parece como de mala. ¿Te tocó alguna vez un papel de mala? Bueno, recién cuando me vi en Mujeres, para las actrices, yo me acuerdo que yo le fui a pedir laburo a Márquez. Yo pedía gasoleros y yo decía, yo quiero estar ahí, no quiero hacer ninguna otra cosa. Y fui con mi foto, mi currículum. Ya había laburado. Ah, vos ya habías hecho varios desnudos. Pero yo me quería presentar. Yo había hecho muchísimas escaleras. Digamos las cosas. Mucho pelo. Ahora viste que me lo corté, pero me tomé en serio. Y fui y le dije, mira, si hay algún lugar. Y entré. Y de ahí pasar de la comedia a Mujeres Asesinas, primer capítulo. Una taquicardia, y después hice 3 capítulos más, y después hice El Hijo de la Novia, Igualita a Mí, hicimos teatro, hice todo con Polka.
Yo puedo decir que me iniciaste también, sí, que hubo un inicio. Un iniciador. Lo que pasa es que con estas actrices veo a Claudia y veo a Julieta Silver, que es una comediante extraordinaria. Sí, sí. Hacete un programa con todo este libro. No. Estamos pensando una idea acá, a ver, todos juntos. Sí, a ver, teatro, a ver, como en el teatro. Ver la Gloria, verla, y ver la Gloria que nosotros... Bueno, con Gloria empezamos juntos, ¿en qué año? ¿84? ¿85? Éramos muy chiquitos. Muy chiquitos, muy chiquitos. 12 y 13 años. Sí, sí, yo tenía 26, pero nunca te lo dije. Y después hicimos la banda Golden Rocket juntos. Sí, me acuerdo. Hicimos varias cosas juntos. Una actriz extraordinaria. Y a mí me pasó al revés que a las chicas. Yo lo tuve que convencer a Adrián de que podía hacer un personaje que era muy difícil y me lo dio. ¿En tiempos convulsivos? Sí. Y lo hizo muy bien, sí. ¿Y Celeste? ¿Fuiste con el avión? Precioso. Yo fui total. Con el avión a buscarlo. Celeste venía llamando durante mucho tiempo a Celi. No podía, no estaba para hacer televisión, o estaba descansando. Bueno, sí. Gabriela, por favor, muchones a todos. Y lo primero fue Mujer, primero, no, Locas de Amor. Ah, Locas. Que estaba embarazada de Andrés. Locas de Amor. Estaba de 6 meses. Sí, Lucas, sí, de amor, sí. Que le mando un beso. Exacto. Muy grande a Leticia Brediche y a Soledad Villamil. Un beso grande, Leti y Sole. Que... Qué cantidades de mujeres talentosas y hermosas. Para Paola Krum, por ejemplo, ¿no? Paola, bueno, Paola arrancó primero. ¿Lo primero, Epitafios, Pavo? No, 099. No, 099. Epitafios, Mujeres Asesinas, Botines y Tiempos Compulsivos. Una actriz. Maravillosa. Maravillosa. Es que todas. Y todo el elenco, mira, Leonora. ¿Y Leonora cuándo fue que lo primero? Lo primero fue Mujeres Asesinas, lo primero que hice. Y después hice Son de Fierro. Claro. Después vino Valientes. Y después Condicionados. Y ahora ¿sí? La nueva tira que ya empezamos. Noche y Día, que arranca ahora. El lunes. El lunes. Ya empezamos. Se le tocó Polka de nuevo. Y ahí la tengo a Muri. A Muriel Santana. Y Muriel, súper talentoso. Sí, Muriel. ¿Muriel qué? Que la polaca de mi corazón. Ay, sí, me matas con el pronombre posesivo. Mi polaca de mi corazón. Es que es así, Muriel. No. Yo la quiero mucho, tengo mucha debilidad por esta actriz. Es muy talentosa. No, es impresionante. Es buena persona. Y... Porque cuando... Yo también podría decir que... Bueno, es la realidad, empecé... En Polka, hacer televisión, yo hacía teatro y no tenía ningún prejuicio con hacer televisión, pero tampoco estaba estimulando mucho la posibilidad de trabajar en tele. Y fue a partir de Beto Brandoni, que me vio en una obra de teatro, yo hacía un personaje, bueno, con Diego, en la ópera de Tres Centavos. Teníamos un paso de comedia muy inventado. Y Beto, ¿vos querías entrar en televisión? Bueno, porque yo era muy fanática de Soy Gitano. Y yo veía Soy Gitano y decía, por Dios, el nivel de delirio, gente que revive, que sale de los espejos. Digo, yo tengo que hacer una cosa así, gente que entra y sale y vuelve. Y Beto vio la obra y al día siguiente me llamó y me dijo, pero vos tenés una cosa para la comedia, te voy a dar este teléfono, llamá. Bueno, llamé a Polka, tuve una entrevista y entré en un programa de culto, podríamos decir, Adrián, La Familia Especial. Con Beto. Impresionante. Si él hizo de Visco, yo te digo, hice de Marciana. Junto con Mike Amigorena, que también le mando un beso. Con Mike, con Gustavo. Con Gustavo. Yo quiero hacer una aclaración. Sí. No es que yo la vi a Muriel en la ópera de Rosenthal, yo la vi nacer, claro, junto con mi hija Micaela y su padre y su madre, de modo que la conozco desde muy chiquita y me hace muy feliz verla ahora, así. Bueno, y para el cierre final, obviamente que dejé, no es que me olvide, vamos a hablar un poco de Griselda. Pensé que me estaban ninguneando. No, pues se vino no la ninguneada. No seas así. No, varias cosas. Primero... Gris la vi en el teatro, Revista Nacional, es una espectacular. Una bataclana. Y ya le vi un talento impresionante, una comediante increíble, y vino a hacer con nosotros, con López. Claro. Con Nancy, Flor. que hicimos muchísimas Programón. Cosas con esta. Programón. Sin código, y ahí la secretaria que la rompió Griselda. La rompe. Y ya se veía un potencial enorme. Y la verdad que... Y a ver, contá vos, Griselda, un poco. Sí, sin código. Bueno, fue... Si a ustedes los inició, bueno, a mí... Yo no tenía ni idea ni aspiraciones de entrar en televisión. Incluso cuando Adrián me vio la obra de teatro, me dijo, dejaste
un currículum en algún lado, un teléfono. No, un currículum. Sí, sí. El teléfono debe ser cierto. Dije... Sí, la tenemos que hacer, Oscar. Y bueno, yo le dije, no, nunca dejé un currículum en ningún lado. Sí, en el teatro, hice audiciones, trabajaba en el teatro como bailarina mucho. Y entonces ahí fui a hacer Sin Código con Nancy, una compañera increíble. Qué bien la pasamos, y ahí por favor. Aprendí todo en Sin Código, que duró 5 meses. Y eso es mi vida también, que ahí conocí a muchas de mis grandes amigas. Pero en Sin Código yo no sabía ni dónde pararme, o sea, ni cuál era, confundía como las cámaras con las luces, como que me parecía que había muchos elementos extraños y me paraba. Y actuaba como en el teatro, pero a veces estaba fuera de cuadro. Y Nancy me hacía así. Como que Nancy me iba colocando en el cuadro. Adrián se iba corriendo, pero yo me paraba, tendía a pararme enfrente de la persona. No así, corridita para el plano y plano. Entonces me paraba enfrente y veía que todos iban corriendo, las cámaras, todos unos genios de polka, los técnicos me hacían... Correte, estás afuera, tranqui. El director fue, Sin Código fue para mí... Y un personaje que me trajo premios, cosas que yo no esperaba, que era como todo un mundo de Disney. No, Polka te llenó de premios, te lo llevaste a este de premios. Me llevé el mejor premio. No, me llevé a la mejor. ¿Eh? No, me llevé a la mejor. No, sí. Polka, todo. Digo Sin Código porque fue muy emblemático y porque todavía hoy la gente me habla de ese personaje, que era un personaje muy pequeño. Cuando yo lo digo no me creen, pero era de verdad pequeño. Tenía 1 o 2 escenas por capítulo. Sí. Pero éramos un elenco muy chiquito, sí. Seríamos 9 de sí. Elenco, una cosa así. Había poco presupuesto. Y hacían, y eran Nancy y Adrián. Y Nicolás Cabré. Y Nicolás, eran como desde chiquitos en la televisión, como los 3 con un oficio. Y yo entré ahí como a robarles todo lo que sabían, como a tratar de aprender todo. Y fue una escuela muy, muy buena. No, después Sos Mi Vida. Sos Mi Vida, después hice Para Vestir Santos. Con mis hermanas. Tenemos acá, que vuelvan a San Juan. Con Celeste, cuando arrancó con Para Vestir Santos, que la esperamos que me también. Bancaste. Sí, la esperé. Me bancaste. La esperé, como la voy a esperar a Celeste, que Dios. La quiero. Hicieron un trío fantástico. Gaby, Celeste y Gris. Muy bien. Un cuarteto con Gloria. Muy feliz. Y Glorita, claro. Y la media hermana que es Gloria. Claro. Y Fernán también estaba, y Alfredo. Y todos Alfredo, estos que son extraordinarios. Y Nancy, que hizo. Hicimos. Ay, el 22, sí, están sí, muchas. El 22. El 22. Nancy sí, es una 22. De las históricas de Polka. Sí, Nancy es histórica porque, en Polka. Sí, bueno, por eso, por la confianza. Siempre me ofreciste cosas distintas que pensabas que las podía hacer y fueron buenísimas experiencias para mí. ¿Sin Código no estabas recién parida o algo así? Sí, claro, sí. Todavía mi hija, que tiene 11 años, dice el señor Nielsen. Claro. Tenía 2 años y estaba muy enamorada. Fue mi programa preferido para mí. Por cómo se habían dado todas las cosas. Un código en común muy fuerte, muy jugado, el humor. Es que nos muy fácil. Muy bien. Con todas estas actrices, que con algunas he trabajado, me da. Me es muy fácil producirlas, imaginar algunos personajes con todos estos actores. Y las veces que me tocó actuar, bueno, lo fui con Carla, que nos tocó en el... Ah, impresionante. No voy a hablar más. No voy a hablar más. Vas a tener que hablar. Pero ahora vas a hablar mano a mano conmigo. Uy, Dios. En un ratito vas a hablar mano a mano conmigo, porque no todo es felicitación en la vida. No, y todo. No, obvio que no. Hay que haber otras cosas que tenés que responder. Sí, como puede ser. Lo que quieras. Bueno, le agradecemos a todos que vinieron a festejar con vos esto. Muchas gracias. No, la foto. Una foto que los quiero. De Polka, que siempre nos está dando. A los directores, que son unos genios. ¿Qué quiero que haga? Te quiero. Ese tipo. A mí también. Te quiero. Gracias por haber venido. Hola, Darcy. Pero ahí mismo. Ahí te va. Vení, vamos a hacer la foto. Sí. Estoy chivando de los nervios. Vengan, vengan acá. Bueno, y con la foto nos vamos al corte. Y tras el corte, una charla mano a mano. Chiquitita, pero sustanciosa. ¿Sí? Con el hombre del momento, con el que festeja los 20 años su producto. Vamos a la foto. Pará, venga, ¿dónde están? Vení, Carlita.
¡Felices! ¡Arruinás todo!
Dígale que estuvo el 22. Este encuentro, ya sabes lo que te va a pasar. Son mi vida. Por Alicia. Por Alicia. ¿Socias? No, socia, acaba de decir. Dame un beso. ¿Cómo seguir? ¿Cómo íbamos a hacer para seguir? Se convertirá en sangre sagrada. Soy inmortal, este grito sagrado. Yo soy Dicky Cocker, el rey del porno. ¿No se puede decir eso? Solamente vos. Bueno, estoy enamorada. Nos sentíamos tan guapas, miranos ahora. El Martín Fierro se lo va a llevar. ¡Poliladrón! Una historia de amor. ¿Verdad, consecuencia? Gasoleros, Canal 13. Campeones, Canal 13. Vulnerable, Canal 13. Son amores. 099. Padre, coraje. Loca de amor. Sin código. Socias. Valiente. El Martín Fierro de Oro. ¿Es para? Padre, coraje. Oro para Trátame Bien. A decir santo. El puntero. El 13. La verdad, una noche de muchas emociones, contento. Se desbordó la cantidad de actores. Bueno, parece un Martín Fierro esto. Bien, chico. De barrio. Sí, creo que, si mal no me dijo el Chueco, 53 programas he hecho. Evidentemente hay ganas de contar una historia. Muy emocionante reencontrarse con muchos compañeros de trabajo que hemos trabajado tanto tiempo juntos. La verdad que un placer, maravilloso. Feliz, yo hace 10 años que veo el Polka, así que yendo y viniendo, pero la primera vez fue hace 10 años, así que una emoción terrible.